Aumentos de entre 10, 15 y hasta 20 pesos en camarón y mojarra principalmente se han presentado entre las pescaderías de la Ciudad de México en mercados como La Viga, donde los efectos del paro del sector pesquero en Mazatlán, Sinaloa, por el alza en el diésel, acentuó los precios. Un poquito se ha incrementado a raíz de que se pusieron en huelga los barcos pesqueros. Ajá. Ha subido un poquito porque entra menos mercancía. ¿Cómo cuánto le ha subido? No mucho, pero sí se ha incrementado, digamos, un 5%. ¿5%? ¿Cuánto costaba el kilo de camarón? Normalmente este estaba en 80, en 90 pesos. ¿Y ahora cuánto? 95. Este estuvo en 70, ahora está en 80. 80. Y este está en 90, este estaba en 80. ¿A cómo lo están dando? Y ahora está a 120. ¿De 110 a 120? Pues ha subido. ¿Sí? ¿Cuánto le subió? Bastante. ¿Cómo? ¿En qué productos? Todo. ¿Todo? ¿El camarón, por ejemplo, qué tanto subió? Que tendré 80%. ¿80% le subió? ¿Cuánto cuesta ahora el kilo? 80 kilos, estaba 60. Ah, o sea, le subió un 20%. 20 pesos en este caso, ¿no? ¿Sí? ¿Qué porcentaje más o menos? Como un 30% más o menos. ¿30%? ¿Eso qué significa? ¿Cuánto costaba el kilo? ¿Cuánto cuesta hoy? Pues decir, la mojarra estaba a 25, ahorita está a 40. ¿40 pesos? Sí. Ah, ok. Oiga, ¿y las ventas qué tal están? Muy bajas. ¿Desde enero para acá? Sí. ¿Sí? ¿Qué tanto han bajado las ventas? 70%. 70% más o menos. Esa mojarra costaba 25 pesos. ¿Y ahora? Ahora cuesta 30. ¿A ustedes les cuesta 30 o ustedes la dan a 30? Pagamos a 30, compramos a 25 pesos. Todos coincidieron en que la crisis económica y la cuesta de enero ha ahuyentado a la clientela desde 50% hasta un 70% a partir de los primeros días de este 2009. Con información de Fernando Martínez, El Universal Televisión.